Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de todo lo que hemos visto y aclarar un punto. O sea, a ver, eh, que se, se, se nos va la olla un poco, voy a mover la cámara porque está un poco rara. Eh, que baje Bitcoin un poco, no quiere decir que esté bajista, ni mucho menos. Ahora vamos a ver un detalle que no debe de perder, o que no sería bueno que perdiese, una zona, para no perder una estructura alcista que tiene. Y aunque la perdiese, depende del porcentual, mmm, tampoco quiere decir que se pudiese ir a bajista, ¿vale? Eh, puede estar bajista en 15 minutos. No, te digo que no. Pero Bitcoin está súper alcista. Y ahora vamos a ver también ese, ese 88% que ha perdido Bitcoin durante unos minutos. Y bueno, pues al final, como dicen nuestros políticos, entre dinero y honor, el dinero es lo mejor. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y dice Bitcoin BTC pierde el 88% de su valor durante algunos minutos eh, en Binance.us. No es que haya perdido su, su valor, es que un error de software de comercio. Hay 20.000, de estos hay muchos a lo largo del año, en muchas monedas, en muchos tal. No quiere decir ni que ha habido un pampeo, ni que ha habido un tal, ni que ni, ni siquiera, ni siquiera que si hubieras tenido una compra ahí, ni de coña. Eh, te, hubieran, te hubieran aceptado la compra no os confundáis, ¿eh? o sea, no penséis que alguien se ha hecho rico con esto que mentira, que no, que la, estoy oyendo cada barbaridad y cada leyenda urbana que no es ni medio normal, olvidaros o sea, esto no, <laughs> nada. No, 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 no no tiene para nada, para nada y ha sido en Binance.us eh, pues algún error del servidor alguna tontería de estas que pasa de vez en cuando y no tiene mayor importancia Bien, eh, en cuanto al mercado Bitcoin, pues bitcoineando en la zona de Golden Pocket ha, ido, ha intentado bajar, a, ha tocado la media bueno, ha bajado a la misma altura que bajó esta mecha y de ahí, pam, de momento rebotando lo que decía, bienvenido sea, bienvenido sea, je, hay que pasar la EMA20 en una hora, por cierto, la ha pasado, la ha testeado, la ha pasado a la 50, debería de cerrar por encima de la 50 y hasta donde quiera. Eh, hay que tener un poquito de ojo, ¿vale? Porque tenemos... Vamos a, a irnos a cuatro horas, mejor. Pero sí es cierto que tenemos el gap que cerró ¿eh? en... ¿Cuánto? En, eran 60.810. Pues 60.810, estamos en 61.000... Ahí, ahí, ¿vale? No creo que vayan a dejarle tampoco que se escape demasiado. Eh, no queda mucho tampoco para la apertura de mercados, con lo cual eh, hablo de mercados de futuro, ¿vale? Tener en cuenta lo siguiente, sobre todo para la gente que no sabe, que siempre, pero el mercado no cerraba, no decís que el mercado no cerraba nunca. A ver, el mercado cripto no cierra nunca, 24-7. Eh, el cambio de día, es decir, si yo me vengo aquí, ¿vale? El cambio de día de una vela a la otra se produce a las 00.00 UTC, UTC. Por ejemplo, en España eh, estamos ahora mismo en calendario de verano, con lo cual tenemos UTC más 2. Cierra a nuestras 2 de la mañana. Eh, pero eh, cuando estemos en invierno será UTC más 1, eh, que además dentro de poco nos tocará retrasar los relojes y eh, cerrará a la 1 de la mañana cada vela de diario. Esto se produce así porque si no, nunca podríamos hacer velas. De una hora, ¿vale? o sea, de un día, de diario, y no sabríamos cuándo empieza una y cuándo termina la otra. Eh, aparte de esto, tenemos mercados, pues como el mercado de, del CME los mercados de futuro de Chicago, que eh, de futuro de Bitcoin, que son estos, el PTC1, mmm, admiración, estos, ¿vale? que eh, cerraron el viernes y que abrirán hoy a eso de las 12, de nuestras 12. ¿vale? Entonces, eh, una vez que abran, pues a ver a dónde quieren tirar, si quieren seguir bajando como están bajando o si van a rebotar o qué van a hacer. No lo sabemos, como no lo sabemos, si cogen esta línea que teníamos aquí, se apoyan en ella y siguen, pues oye, fantástico. Eh, y si tiran para abajo, pues también fantástico, la verdad, porque eh, podemos comprar más abajo y si no, pues ya venderíamos más arriba con lo que hay, que tampoco está mal. Eh, así que bueno, nada más, pero esto no quiere decir, eh, vamos a ver, mmm, vamos a irnos aquí. Y vamos a verlo en esta, ¿vale? Eh, nuestro rango alcista, nuestra estructura ahora mismo, eh, en, en tendencia, ¿vale? tenemos desde la famosa crisis de marzo del 20, eh, por el bichito, ¿vale? Eh, pues bueno, tenemos aquí un toque en esta línea, tenemos un toque aquí, tenemos un toque aquí y tenemos un toque aquí, ¿vale? Con lo cual, esta línea de tendencia, en principio, es buena, es la que no deberíamos de perder. Eh, tengo este margen porque bueno me viene venido esta mecha y le he puesto al, fi al final de esta mecha y bueno pues ahí yo me pongo mi, mi zona de seguridad para así decirlo entonces eso es algo que no en principio no sería bueno perder eh, no sé durante cuánto tiempo lo podremos mantener es bastante alcista evidentemente y bueno mmm, que lo perdamos tampoco querría decir que se pierde la estructura completa sino se pierde una parte que bueno en principio es importante pero tendríamos que tener pues, una caída del 50-66% cuando se considera de verdad. Pero bueno, a partir del 50% ya es una caída muy importante y empieza a romper eh, ciertas estructuras. En este caso, como veis, la caída que tuvimos eh, aquí, eh, en el final pues no rompió ninguna estructura y eso que. Eh, en rangos totales, ¿cuánto fue? No, no me acuerdo ya. 55%. Es decir, estuvimos a punto de llegar a ese 66, esos dos tercios que se considera que ya empieza un mercado bajista, eh, quinto invierno, y bueno, pues no se cumplió. Y bueno, pues estuvo, estuvo bastante bien, nos enseñó muchas cosas. Y, y bueno, pues ahora, en, en, en estru, uy, estructura, en precio semanal. Eh, bueno, pues la vela parece que cada vez está yendo más arriba. Intentar cerrar una Doji o incluso una Doji Verde sería mejor todavía. Esto no es malo, ¿vale? No es, no, no es nada malo. Eh, para mí yo preferiría ¿vale? Que, que si sí se convirtiera en algo no malo, sino regular, que nos viniera, pues, por lo menos hasta esta zona, un poquito para comprar. Donde ya sabéis que quiero comprar. Pero bueno, que nos da una doble to toque aquí no sé es que no sé qué va a pasar porque el mercado está muy fuerte eh, hay una batalla importantísima con bitcoin esta semana es importante hay que estar muy muy atentos y bueno pues vamos a ver qué nos dice en cuanto a la dominancia eh, hoy sigue igual a la carrera está en ver si abraza esta vela ahí ha tocado justo en 200 y se ha venido un poquito abajo pero sigue mm, no me extrañaría un rebote vale no me extrañaría pero ni un pelo eh, en cuanto al Ethereum, pues está haciendo mmm, igual. Lo que me, está como esta mañana, bueno, un poquito mejor que esta mañana porque está recuperándose un poquito. Está un poquito mejor que Bitcoin también, está haciendo una zona eh, bastante buena, bastante buena. No sé si va a romper hacia arriba o si va a venir aquí, ya me pasan los dos, ¿vale? Tengo esa... Mmm, mmm. Vamos a depender mucho de las noticias que vengan a los mercados tradicionales esta semana, que tampoco están mal, ¿eh? Yo en principio creo que, por ejemplo... Eh, si nos vamos a mercados tipo... A ver que lo tengo aquí... Mm. DAX, ¿vale? La bolsa de Madrid es otra cosa. Creo que va a volver a romper eh, Máximo. No sé si esta semana o la que viene, pero creo que se va a ir otra vez a, a Máximo, si lo va a romper. Está exactamente igual haciendo mm, un tramo muy parecido al, al que está haciendo el SP500. Pum, que todavía no los ha conseguido batir, pero los va a batir. Yo creo que los va a batir y va a seguir. Vale, bueno, aquí el SP500 está en, en una temporalidad súper guay. Pero vamos, que si veis, eh, vamos a ponerlo aquí. Si veis el SP500 y le ponemos aquí el DAX, Uy, ¿cómo estoy? ¿Vale? Desde lo que fue estas caídas de marzo 2020, vamos a verlo así. Perdón, ¿vale? Vemos que es, es prácticamente idéntico. Aquí ha tenido un poquito más de caída, bueno. Es muy, muy similar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo termina, pero yo creo que eh, va a estar perfecto. Disculpadme un segundito. Ay dios mío, qué mayores hacemos. Bien lo decía Ethereum muy bien, está espectacular. Y bueno, Shiba. Ayer mmm, alguno me decía que si sí estoy zumbao y no sé si esta mañana lo he dicho también que iba a hacer la U. Está en ello, vale. De, de momento fijaros el pepinazo que ha metido. Todavía le queda, no lo ha cerrado. Eh, lo importante, vale, tenemos ya zonas en las que se puede venir a apoyar. Eh, donde se venga a apoyar después, no tengo ni idea eh, si esta vela acaba en rojo tengo gente que se ha quedado en 444 ¿vale? Eh, que me hace mucha gracia ¿no? dice, no, pero ¿por qué 444? no, es que un numerólogo me ha dicho que el 4 era un número interesante tal, y bueno, pues entra en 4444 digo, serás gilipollas o sea, que voy a tener que traer yo aquí a la bruja Lola ahora para que nos ponga dos velas negras y nos digan qué precio valen las criptomonedas pero estamos tontos, estamos locos se nos va la pinza no entiendo nada, de verdad, entonces claro pues un 444 tiene que estar sufriendo un poco, ¿no? Porque, a ver, más o menos, ¿cuánto está perdiendo? Un 15%, bueno, no es mucho. Pero yo sé que le ha metido un pellizco porque, porque le han dicho que es que se va a ir tu moon. Ya se está yendo tu moon. Es decir, eh, todo este movimiento que hizo con encima esta bandera de, de todos los que hizo aquí, pues sigue el movimiento. Yo pienso que en estos días va a seguir, y aunque esté cayendo, seguro que va a recuperar un poco de dinero y, va, y, va, y todavía va a tirar un poco más arriba. Pero bueno, bueno, seguro, seguro, no hay absolutamente nada. Eh, pero bueno, lo más importante que decía es que ya genera una zona después de todo este subidón en el que puede venir a apoyarse y empezar a generar un gráfico muy diferente porque, joder, está, está imparable. Um, vamos a ver cómo, cómo se toma mañana el mercado porque ten en cuenta que ha subido sábado y domingo. Vamos a ver qué pasa mañana, que es el día importante. En cuanto mañana esté el mercado funcionando, ¿qué va a pasar con estas dos subidas? Si se nos van a venir aquí o si van a seguir. De momento tiene pinta de seguir porque parece que la comunidad sigue siendo muy muy fiel. Ni puta idea se va a subir. <laughs> eh, bueno, son protocol, muy bien, un 10% está ahí. Pin, 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 sigue su caminito. <laughs> eh, la FTM, monero, muy bien. Pasando a la media de 200. Fantástico a ver si evita este cruce y consigue que la 50 se vaya para arriba y que cruce la de 200 en vez de cruzar hacia abajo la de 100 sería lo ideal. Eh, aunque bueno, la de 100 yo creo que ya va a ser algo casi casi irremediable que se pegue en ese ese besito. Eh, onda, mira los pre, los pre están ahí en 0.30. qué bueno, a ver si suben un poquito. Porque hay un pellizquito ahí de pre search Acumular presearch con el buscador de presearch, vale, que vale la pena. Ya hablaremos sobre estas cosas otra vez porque creo que el, de vez en cuando hay que recordar que tener varias fuentes de ingresos, eh, lo que suman al año es súper, súper importante. De verdad, parecen tonterías, parecen pijadas, pero cuando, cuando se os va a la mierda una operación, sea de futuros o sea de, de, de spot, eh, os acordáis de Dios y solo os acordáis de Dios cuando truena. Y, y Dios, pues al final, es don dinero. Eh, y es la realidad en este mercado, ¿vale? Luego, ya espiritualmente, cada uno eh, que crea lo que le dé la gana, que para eso el mundo es libre y nuestra mente más. Eh, pero bueno, mira, compañero GRT subiendo un 6%, muy, muy bien, por encima de la media de 200, ¿vale? La que decíamos que tenía que pasar. Es súper importante que cierre por encima para ir a por estos dos máximos que hizo, este doble techo que hizo aquí, que lo mando un poquito para abajo, pues para ir a por esa zona, a ver si, a ver si es capaz, que de momento mala pinta no tiene. Eh, Dodge, igual, pues respondiendo un poquitito. Ahí está quien encerrado por debajo de la media de 200 hasta que no la pase. Aquí sí que hizo su cruce, ¿ves? Aquí sí que hizo el cruce con la de 100 en vez de evitarla, pero bueno, a ver si consigue tirar. Audio, audio que además eh, mete unos pepinazos importantes, pues ha intentado pasar la media de 50, pero está ya atascadillo. Y bueno, ya poca cosa eh, en cuanto a las ganadoras, porque no hay mucho que rascar al mercado hoy domingo. Eh, los shorts de Bitcoin bajando otro poquito, ayer va a subir un poquito y están otra vez muy pegados a mínimos. Por eso he titulado el vídeo, sí, ¿no? Los cortos en mínimos históricos siguen sí, en la misma zona, eh, bien, ¿no? Mientras se mantengan ahí, los mantengan la raya, bueno es, mmm, a mí lo único que me da miedo es que esto ¡pum! pegue un rebote, que es lo que va a hacer que el precio de Bitcoin, igual que pasó aquí, aquí, y aquí, y aquí, y aquí, mmm, pegue un cebollazo para abajo. Pero bueno, eh, es en lo que estamos, ¿no? Es parte del riesgo que corremos. Link eh, sufriendo un poquito porque ayer hizo una vela muy buena. Hoy, al final del día, creo que además está siendo al final del día, ¿no? Sí, efectivamente, está recuperándose ahí un poquitillo. Eh, y bueno, a ver si consigue cerrar un poquito más arriba porque el pase de esta zona de 30-31 era bueno, que era el que dijimos que tenía que hacer, pero tiene que irse a la zona de 35, es la por la que luchamos. Eh, SNX, un 5 para abajo, es, no, no, está, no está tan bonito, Vamos, tiene este cruce también feo, se nos puede ir bastante abajo y bueno, a ver, a, a ver su camino. De momento la ve abrazando yo, creo que va a terminar un poquito más arriba, más cerca de la media de 50, para intentar atacar la parte superior más arriba mañana seguramente eso esperamos y en cuanto a los cruces con bitcoin bueno pues auction eh, lo he estado me estoy fijando porque ya os dije el otro día pues que tiene unos pepinazos importantes pero cada vez que sube vale cuando cae fijaros y me estoy fijando en este patrón eh, no solamente que pierde prácticamente todo lo que, ha perdido, la que había ganado sino que pierde la ema 20 y se apoya en la zona de la, de la línea nitro vale Aquí, igual, tira para arriba y se viene a la zona de la línea de nitro. Tira para arriba y aquí ya se empieza a respetar EMA 20, pero ya, igual, ya cuando la pierde se va por la nitro. Eh, otra vez, ahora mismo, el pepinazo que ha metido vuelve a perder prácticamente todo. Está ya casi en EMA 20, ¿vale? Y se suele apoyar en, en nitro. Se, como poco, una compra entre las dos, ¿vale? Puede estar bien. Y a esperar el siguiente pepinazo. <laughs> Eso es lo que yo creo. Y. Um, Voy a intentar jugármela ahí un poquito, a ver qué tal. Eh, ahora que meterle un pinchito, ¿no? Eh, que por cierto, me lo voy a apuntar aquí porque si luego se me olvida. Luego, ya veis, yo muchas veces os hablo de planificación y el primero que se vuelve más jara soy yo, porque claro, tengo tantas cosas en la cabeza que, que no es ni medio normal. Me lo apunto y ahora quiero meterle ahí. Un... Vamos a ver, vamos a ver qué, qué tal. Creo, ya os diré qué tal sale el experimento. Eh, pues voy a hacer la compra más o menos aquí, entre 0.005705, algo así. Y a ver qué tal contra el par Bitcoin. Eh, eh, mm, 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 por un lado, vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Los shorts, ya poca leche, el link. Eh, contra el Bitcoin, ahí bajado entre, casi a la EMA20. Es que cuando medias tan importantes, que eso no dejan de ser, y aparte, esta zona de resistencia la pasa. Si no te has apoyado en ella, lo vas a pagar tarde o temprano. Si es que al final eh, todas estas cosas eh, se pagan, y en el lado positivo, que tenemos por aquí, ¡Ayón! ion, guala, muy bien. Fijaros que tiene este canal descendente. En el momento que lo rompa, eh, va a meter una castaña importante. Joder, tengo yo aquí la finita. Vamos a. Aquí. Ay, que se vea. Pues sí, posiblemente el motor se acerque a esta línea de tendencia. Eh, que inclusive, si nos la traemos. Si, no, si somos un poquito extremistas. <laughs> Vamos a ver que toque ahí, que toque ahí. No sé si buscamos un punto en el que toque más, ¿vale? Porque es lo importante. Eh, antes de pasar esta, ahí, ¿vale? Ahí, sí, mira. Tenemos toque, 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 toque. Cruce. En el momento que haya cruce de medias, nuestra, la ema 20 contra nuestra línea nitro y nos marque aquí eh, un cruce verde, pues seguramente se nos va a venir 100 eh, y... O sea, 50 y 100. Está muy bien, está muy bien. Lo único que pasa... Que veis que está por la zona, todavía no está en la zona de construcción, y cada vez que ha intentado subir, ha caído, ha caído, ha caído, ha caído, que por eso ha formado este canal. ¿vale? Entonces, eh, ahora está más arriba. Es interesante, no ha mmm, pasado un poquito por encima. Por eso, muchas veces hay que fijarse en pequeños detalles. Veis que justo en la zona de, de 50, eh, aquí fue un apoyo. Aquí fue un apoyo. Aquí fue una pequeña resistencia más importante de lo que parece porque al final se nos vino abajo entonces estos pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta pero vamos que en el momento que haya ese cruce se va a ir, se va a ir para arriba eh, monero bien va ganando ese 683 haciendo un dibujo de vuelta de maravilla tiene que venirse a la zona de 5296 donde tiene esta esta zona de resistencia soporte ¿vale? aquí se sí dio soporte, soporte y luego se perdió con lo cual lo normal es que se venga toque y bueno pues se aguante ahí un poquito hasta intentar pasarla. Ya veremos si puede pasarla o no puede pasarla, pero eh, desde donde está, más o menos está ahí. Tenemos un 13,5% que está curioso. Eh, GRT, GRT, Wabi también, audio contra el Bitcoin se está portando bien. Un poquito desinflado aquí al final porque el Bitcoin está subiendo un poquito, entonces se desinflan contra el Bitcoin. Y bueno, pues ya veremos a ver qué tal celo. Mm, buen par desde que hizo este suelo, celo pues, tuvo uno, dos eh, también te puede decir eh, es un hombro de cabeza y puede estar haciendo el hombro para venirse abajo, pues también, podría ser, pero vamos, de momento un poco, es un poco raro, ¿vale? Se tendría que venir a tocar por lo menos la zona, esta zona de aquí, ¿vale? la zona de los catorce naves y que es un pellizco además, un 30% prácticamente, porque es que si no no sería, sería bastante raro los library crates también subiendo un poquito además hoy han estado subiendo bastante contra el bitcoin pero igual se han desinflado eh, pero bueno como lo vamos coleccionando porque son gratis pues oye y waves que alguien me había preguntado por waves vamos a verlo aquí en los comentarios porque pa 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 pa, pa, pa. Bueno, me dicen oh, madre mía te has cortado el pelo me lo corté hace unos días ya eh. Joder, Tirita fina, tirita fina, tirita fina. Me corté el pelo hace unos días. El escenario es antiguo. Bueno, es antiguo, es en la criptocueva. Ahí es donde he dado el curso y además eh, he hecho algún programita ahí. Quisiera hacer más, pero joder, es que hay veces tela marinera. Eh, y Diego dice: Elon Musk habla de Shiba Inu, quizás bajada. Parece un buen momento para aprovechar, entrar y aprovechar, y entrar y aprovechar. Uf, yo es que Siba. Me parece un buen momento siempre para ganar o perder, al gusto. Eh, pero alguien me había pedido. Voy a, voy, a, voy a la petición porque es importante y creo que es un valor. Pues, bueno, vamos a analizarlo, da igual. Ah, mira, ves aquí. Carlos, ya se había sabido que era el gran Carlos. Eh, semanal y diario, contra el dólar. Bueno, en principio contra el Bitcoin, eh, debería de de venirse hasta a esta zona, pero bueno en principio no va mal si tiramos otra línea de tendencia un poquito más desde este punto a este punto aquí, pues podríamos conseguir a lo mejor algo un poco más suave pero bueno, pues es, es que va a depender mucho del precio del, del Bitcoin si Bitcoin empieza a subir, pues esto volverá a caer a esta línea de tendencia y, y luego ya pegar el primerazo que tenga que pegar o sea, esto en realidad tendríamos que venirnos a un canal paralelo un poquito más. Pero es que Waves está un poquito... Es muy loco, es muy loco. Si esta zona es suelo, fantástico. Eh, yo creo que todavía le puede quedar, ¿vale? Lo pajé anteriormente. Ha, caído, ha subido desde aquí, ha subido desde aquí y está en esa zona. Podría pegar perfectamente un pepinazo desde ahí. Fijaros que está donde está ahora mismo, tan abajo. La última vez que estuvo más o menos en esa zona fue aquí. Fijaros dónde está el precio. O sea... Lo eh, de waves es brutal. Y eh, si lo vemos contra el dólar, como nos pide el Carlos, vamos a verlo. Vamos a irnos a la W, a los guaves. Ay, los guaves. Ay, las ondas. En diario. Bueno, en principio hizo un techo, dos techos, tal cual. Vale. Eh, también podríamos decir que hizo un apoyo aquí, otro aquí, otro aquí, es decir, que ha hecho un buen soporte en la zona que teníamos marcada y se ha lanzado a, a, por, a por el premio. La media de 50, ¿vale? además que está muy bien porque veis cómo se apoyó aquí, cómo aquí le hizo de resistencia y se vino, vino abajo, cómo aquí al final la pasó, hizo de soporte y ha tirado hacia arriba. Ahora está haciendo otra vez de soporte. Si no la pierde y no se nos viene a la media de 100, ¿Vale? Si no la pierde y no se nos viene a la media de 100, irá por el máximo anterior. Su objetivo es relativo, ¿vale? No por este. Me refiero a estos dos máximos que tiene aquí. ¿vale? Que se la han jugado de aquella manera. ¿Tiene pinta de ese doble techo? Tiene pinta, tiene pinta, ¿por qué no decirlo? Pero eh, todavía puede recuperarlo. 3235, es decir, si él empieza a subir y ya empieza a romper esta posible caída, eh, 3235 tampoco está tan lejos. Hombre. Tiene un, tiene un pellizquito ahí, ¿vale? Por esta zona es un 12 y pico y a, y a máximos un 20. Pero eh, Waves está muy potente. Eh, es un mercado que está eligiendo mucha gente. Y oye, pues eh, fijaros el canal que lleva en su vida desde eh, diciembre del 19, ¿vale? O sea, ¿dónde está aquí el... Marzo 20, fijaros, marzo 20 lo que le afectó a Waves. Se lo pasó por el forro, prácticamente. guau Es brutal lo que está haciendo, es tremendo. Vale, entonces eh, está dentro de una estructura alcista continua, eh, piano piano. tener Yo no la veo mal. Eh, sí que es cierto que empieza a notarse cierto agotamiento en, en la estructura. ¿Vale? Porque veis que los máximos tenían aquí unas líneas, aquí lo pasó y aquí ya ya roto esa línea. Vamos a tirarla para que lo veáis. ¿vale? Lo que son eh, un agotamiento de un canal. ¿vale? Teníamos aquí un canal que máximo 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 reviento el máximo y aquí ya empiezo a agotarme. Aquí ya no ha llegado al máximo. Necesitaríamos una, un tirón para arriba para que llegase este máximo y siguiese confirmando el canal. Pero qué pasa por la parte inferior? ¿Vale? Eh, para que veáis, alguien me preguntó hace poco si funcionaban eh, los patrones de agotamiento en Bitcoin. Y sí, sí funcionan. Tenemos por un lado este canal para su paralelo de mínimos, un toque aquí, otro toque aquí. Bueno, si lo ponemos, tenemos el primer toque aquí, toque, toque. ¿vale? Luego tenemos en este mínimo un toque y seguramente en algún momento habrá un toque en este mínimo. Para después tirar hacia arriba, pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí, eh, porque igual que en toda esta zona eh, horizontal y Hizo una acumulación brutal. Además, fijaos cómo se nota todo el volumen. Muy por encima, tanto de lo posterior como de esta zona anterior. Eh, vamos a ver. Vamos a ver ahora eh, si es capaz de ir directamente hacia arriba. O tiene que venirse otra vez a la zona de soporte. Volver a probarlo y a la línea de tendencia. Tanto lo uno como lo otro, yo no lo veo mal. Eh, pero claro, mmm, a ver lo que, lo que quiere el señor. Eh, fíjate, en semanal. Como tenemos igual una estructura de un techo y de otro techo, de momento eh, creo, creo, ¿vale? Que una posible caída por doble techo ya está finiquitada. Es decir, en realidad, eh, lo que ha hecho ha sido hacer una zona de consolidación aquí, todo esto, ha consolidado muchísimo, muchísimo dinero en esta zona. Atacó, no pudo, consolida, y vuelve a atacar. Como no ha podido, pues se ha venido un poquito más abajo, y eso que el, el cierre es un poquito superior al anterior. Se ha venido un poquito más abajo a recoger dinero y ahora está en un camino a ver si puede. Si ve que no puede, pues al final lo que hará será, veis que la prueba otra vez no ha podido, eh, será venirse a la línea de tendencia. Eh, de donde estamos a la línea de tendencia aproximadamente, vamos a ver, aproximadamente tenemos un 20%, más o menos lo mismo que tenemos para pasar el máximo anterior. Pasa este máximo, hoy se la línea de tendencia, es un 20% arriba, 20% abajo. Eh, Wave siempre es, para mí, eh, personalmente creo que siempre es una buena apuesta. Y cada vez que toque esta línea de tendencia, ha demostrado, ¿vale? Que vamos a alargarlo para que se vea. Que toca la línea de tendencia, patabum. ¿Qué hace? Vamos a ver un porcentaje aproximado. Es del 430. Toca la línea de tendencia. Se va para arriba, porcentaje del 728. Se viene a la línea de tendencia. Todo se va para arriba, un 345%. Aquí ya no se vino a la línea, hizo una burrada. Aquí se vino prácticamente a decir, bueno, pues prácticamente no, simplemente sí, prácticamente a la línea de tendencia. Y lleva un 201%. Entonces, eh, evidentemente, todas las subidas que ha tenido la parte superior de este canal eh, no han sido eh, un, un valle de premios, siempre, ¿no? Subió. Cayó, estuvo aquí aburrido, lateral alcista, subió, cayó, va un huevo y luego volvió a subir con mucha fuerza. Igual aquí estuvo tonteando otra vez arriba, aquí tonteó otra vez arriba, tonteó y nos vamos mucho más arriba. ¿Veis como aquí, <coughs> igual que hemos tenido un desgaste que no hemos llegado arriba y nos hemos, estamos viniendo a la parte inferior del canal, aquí eh, toca arriba, toca arriba, baja menos, toca arriba, baja menos todavía, toca arriba, baja menos todavía y rompe. Falsa ruptura en semanal, ¿vale? diario, etcétera, etcétera, sí que es una ruptura muy buena, porque de hecho es que, claro, de ahí al máximo estamos hablando de un 89%, eh, y luego pues una caída importante a esta zona de soporte que teníamos marcada, de la cual ha salido otra vez disparado, marcando nuevas zonas de soporte, y bueno, pues a ver si la vuelve a probar o le da por irse arriba, pero eso va a depender de cómo esté el mercado. Yo lo veo, pero ya te digo, Wave siempre, siempre, siempre es una muy buena... Eh, posibilidad. Para quien lo, se lo pregunte, en el, a día de hoy la línea de tendencia está en 19,67. veamos que es muy fácil de tirar, o sea, no es una línea que sea eh, rara. ¿vale? Tiráis los máximos, tiráis los mínimos, y ahí tenéis el canal de Waze, que pues es como el canal de Suez da dinero, como el canal de Panamá da dinero, y como el canal de La Mancha no, eso no da dinero. <laughs> Así que bueno, pues nada, vamos a terminar con el Bitcoin y ya nos despedimos hasta tomorrow. Tomorrow o mi morro, pero nos despedimos. En eh, diario, bueno, pues la, la vela va siendo cada vez más, más mejor, más bonita. En semanal, eh, cada vez más mejor también. Y bueno, pues parece ser que de momento estas dos velas de una hora han sido buenas. Esta está diciendo ahí que no sé qué hacer. Fijaros en 18 minutos, que me voy para arriba, que me voy para abajo, que ahora me voy otra vez para arriba. Eh, está un poco a la espera. ¿vale? Yo creo que está a la espera de la apertura de futuros. Eh, está en esa hora crítica, así que a tener un poquito de paciencia y a esperarlo. Que se nos va a la media de 200, que viene este cruce. Veis, este cruce para los bots es bastante feo. ¿vale? Pero estamos es una hora, tampoco pasa nada. En cuatro horas, eh, Dominio mostró, ha sido venir a probar la EMA 20. Nos quedan dos horas 42, es decir, que nos queda un montonazo para terminar la vela de cuatro horas y el día. Siempre dentro de 42 minutos, que ahora en esos futuros, eh, pues mmm, creo que son 15 minutos después, cuando ya podemos empezar a verlo, más o menos tiene ese, esa, ese delay. Por eso aquí hay una D, ¿ves? te pone las cotizaciones, ahora en un retraso, mira, de 10 minutos. Entonces, con todo lo que veáis aquí, una D. ¿Vale? Es que tiene un delay, tiene un retraso de unos minutos X. Que si te pones encima, te dice exactamente más o menos cuánto ves el DAX. Tenemos 15 minutos de, de retraso en los futuros de Ethereum, 10 minutos, que son los futuros también del CME. Recuerda que también generan gaps. Y de hecho lo está generando. Eh, pero bueno, bonito porque está en 3.994 y aquí en 4.073. Estamos un poquito más arriba. Pero vamos, es muy poquito. La, la apreciación es muy poquito, Pero vamos a ver qué deciden. Si deciden si abajo. Nos vendrá bien porque compraremos en la zona que tenemos más abajo. Y si se dice ir arriba, pues bien, porque ya veremos, buscaremos dónde soltar carga para recargar la escopeta. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.